mini micro corvina. Sí, está buena. Es una buena corvina. Esperemos que no se alcance a zafar. Ahí está. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ahí está. Ahora sí. Creo que sí da la talla. Pero vamos a medir. Y... treinta y siete centímetros. Ahí está, 37 centímetros. 36 y medio. Bueno, vamos a quedarnos porque si no, no llevamos. Cortita. Ah, la chinga. Ahí está. Era. Está chica. Está chica. Sí, me la robé. Hola amigos, son las aproximadamente como a las 10 de la mañana. Muchas redes, la verdad un montón de redes. Hay un punto bueno, pero hay una red kilométrica. Venimos aquí al puente, igual más redes. Están, ponen la red, no sé cuántos metros o kilómetros. Están un rato, recogen y se cambian a otro punto. Entonces sí está muy difícil. Pero bueno, le seguimos intentando. No sé dónde están los demás chicos. Pero pues vamos a regresar. Estoy regresando al punto donde salimos. Vine aquí al puente a probar, pero la verdad está muy frío. Muy, muy frío. Entonces, vamos a regresar para allá. Vamos a ver. Para ir ya igual temprano nos queremos ir antes de que arrece un poco más el viento. Ahorita tenemos un poquito de viento en contra, pero pues no es mucho, ¿no? Entonces vamos a seguirle dando. Vale, bye.
es una red. Esto es una red kilométrica. No sé, para allá, está por allá. Vamos a ver, vamos a seguirle. Vamos a cambiarnos de punto porque pues aquí no podemos pescar, no vamos a meter problemas con los, tener problemas con los pescadores. Y pues bueno, es su sustento, es su medio de vida. ¿Qué hacerle, no? Lo malo que con esto, lo que se llevan, aquí se llevan todo, todo, todo. Aquí no vemos tallas, aquí pasa el pez y ahí se, ¿cómo se llama? Ahí se atora, ¿no? Y si es una corvina pequeña o cualquier especie pequeña, ahí queda. Entonces, solo ojo con eso y hay que cuidarlo. Saludos a nuestro amigo Neviker, luchador social por el medio ambiente, enfocado a la pesca. Entonces, vamos a seguirle. Ya llevamos una. Vamos a ver si sacamos.